Hola, buenos días. Vamos a tejer hoy esta flor. Aquí tienen el diagrama y aquí tenemos la explicación escrita. Son estas flores pequeñitas que son unos zarcillos que se los elaboré. Entonces, aquí está este sin terminar para que vean que se elabora de esa forma. Y aquí vamos con la pequeña explicación. Recuerden, siempre les digo que es una idea. Es un paso a paso, pero es la idea para que ustedes la realicen también. Aquí tenemos el diagrama y aquí tenemos la parte escrita, porque así trabajo yo y quiero mostrar que es muy fácil seguirlo. Entonces comenzamos como siempre con el nudo deslizado. Después del nudo deslizado, dice que son la primera fila, que son 5 cadenitas. Estas 5 cadenitas que están aquí, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos por ellas. Una, dos, tres, cuatro y 5. Hoy es un poco complicado porque estoy tratando de hacerlo con este hilo, que es el hilo ideal para hacer esas pequeñitas flores. Cuando llegamos allí, enganchamos y sacamos con un corredizo, un nudo corredizo. Aquí están estas 5 cadenitas. Ahora vamos con estas 11 medios puntos, que son estas X. Y a la vez es la segunda fila, la segunda hilera, 11 medios puntos. Vamos pues. Comenzamos ingresando, halo un poquito. Es un poco complicado, pero debo hacerlo con este hilo, puesto que este es el hilo para hacer estos zarcillos. Primer medio punto. Segundo medio punto. Tercero. Cuarto. Quinto. Seis. Siete, ocho, nueve, diez, y 11. Entonces nos enganchamos allí, como íbamos escondiendo el hilo que queda cuando hacemos el nudo deslizado, vamos a eliminar el hilo que fastidia bastante. Entonces vamos a dejar cerrar. Ya. Entonces ya tenemos acá la segunda fila de estos medios puntos que están acá en el diagrama, y en la descripción escrita tenemos que es
la segunda fila de 11 medios puntos, estos que están acá. Vamos con la tercera fila, que son dos cadenetas y tres paretas, y cerramos con dos cadenetas. Continuamos. Subimos con dos cadenetas. Tomamos para hacer la primer vareta. Una vareta. Dos varetas. Tres varetas. Dos cadenitas, como dice aquí. Cerramos con dos cadenitas. Enganchamos en la siguiente medio punto. En el siguiente medio punto. Con un deslizado. De allí mismo salimos con las próximas dos cadenitas y tomamos hilo, y en el próximo medio punto nos enganchamos para hacer las tres varetas. Una vareta, dos varetas. Tres varetas. Cerramos con dos cadenitas y nos enganchamos en el próximo medio punto con un deslizado. Sencillamente deslizamos. Volvemos a salir con, de allí mismo, con dos cadenitas. Tomamos para hacer las dos varetas. Una. Las tres varetas, perdón. Dos. Y tres varetas. Cerramos con dos cadenitas, tal y como está en el diagrama. En el siguiente medio punto y jalamos con un deslizado. Ya llevamos tres pétalos, faltan dos con el mismo procedimiento en el resto de los medios puntos. Dos cadenitas. Tres. Cerramos con las dos cadenitas en el siguiente medio punto anterior con un deslizado. Y ahora vamos para el último pétalo. Una, dos cadenitas, dos, las tres varetas.
Una. Dos. Y tres. Dos cadenitas. Y cerramos con un deslizado. Y terminamos. Hemos terminado. Cortamos acá para alar. Y asegurar. Hemos terminado. Si la queremos más gordita, le podemos hacer otra vareta. O sea, su diagrama ustedes lo modifican a su antojo. La quiero que me quede el pétalo más gordo. Le ponen otra vareta. Si es chiquitico, siempre subiendo con dos cadenitas. Si quieren más alto, le ponen tres cadenetas y más varetas. Y luego de esto, ustedes le ponen su pega por aquí, le pegan la piedra que a ustedes les guste, si les gusta de ese tamaño. Luego por aquí le ponen pega también, le ponen esto, y ya tienen su zarcillito como hice yo con estos. Bueno, espero les haya gustado. Gracias por ver este tutorial.